Qué buencita. Ahora sí me puedo burlar, ya se acabó el susto. ¿Qué fue, causita? Ah, ¿verdad? Pucha madre, no, no lo aceptes. Lo siento, crack. Ay, en verdad, este anime hacen así, weón. No me guiñes, causa. Puta. Mira cómo está. Ay, merece un golpe. Me van a meter un puño a este weón. Las reglas. Anda, búscalo, pe. Eso, sufre, sufre. Ay, qué bonito es ver esto, weón. Ay, qué bonito, weón. Sigue llorando, hermano. Yo estoy alegrándome acá. Oye, espérate. Dijeron que Sumireko y ese host estaban en secundaria, pero la chica que está con... Pero dije... Recuerdo bien que me hizo... No, no, me estoy trabando yo mismo, quiero que me expliquen. Es ella. Me estoy atorando. Mete una cachetada, por favor. Bien duro. Doble, si es... Cállate, calaja, causita. Voy a llorar, chico. Voy a llorar de la felicidad. Ya demostró su cara verdadera, mira. Bien dicho, causa, mejor dicho, imposible. Tú eres el don nadie, hermano. Tú eres el don nadie. Oye, se bajó la batería. Vete, causa. Ay, estas chicas me dan asco, loco. Ay, me dan asco, weón. Arrastrándose por ese hombre. Atrás, 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 atrás. Ay. Pero bueno, como amigos. Eso, llévense jalando, muy bien. Y quiéranse un cachito, por favor. Quiéranse un cachito. Ah. María también se va a unir. Pero falta también Yoki. Oye, ¿por qué mi cuadernito se fue hasta allá? Cuadernito Chan, ¿por qué te fuiste hasta allá? ¿A quién? ¿A quién decides, causita?
Vaya, diablo, señorita. Amarillo todavía. Oh, maldita sea todavía. No me hagas llorar, causa. Claro, porque tiene esto, ¿no, hermano? Oye, aguanta, hermano, con tu harem. Bájale un poco, hermano, regálate unas. Aguanta, hermano, con todas, todavía este Don Juan. ¿Qué? Este hermano. Te pasas, caos. Una cachetada, por favor. Será para la presidenta. Don Juan, mi caos. Péguenle. Ahí está esto. Tú vas a hacer el viernes. Para el viernes. ¿Hoy cómo? Oye, ese anime. Creo haberlo visto. Tamara, ¿qué fue hoy? ¿No que amabas? Ah, su madre, qué fría la chica, weón. Pero tú tuviste la culpa, qué huevón. Ay, faltaba ella también. Confirmo. Tan solo hubiera dicho que te amo como amigas, pero bueno. Oye, estás grabando. Sí, estaba grabando, chicos. Me asustó. Se apagó el flash. Pensaste que si eligieras a una rompeza. Nah, igual son amigos. Otra vez estamos repitiendo lo que pasó hace un año atrás. Vaya, a su mejor amigo. Aguanta, hermano. Mejor pareja sería Yoro y Son. Pareja definitiva, hermano. Estos deben ser novios. Estos son verdaderos amigos. Estos son unos verdaderos amigos. Me hagan a llorar, weón. Porque estos son amigos, ¿verdad, weón? Amigos que te quieren. Amigos que están en las buenas y en las malas. Pese a todos. Ah, claro, la prom. Solo eso, ¿eh? Ya chipeado, chipeado, chicos. No. No.
Pero no es la misma banca. Es otra banca. Es otra banca, hermano. Pobre hermano, ya no quiere sentarse en una banca. Ya. No te apagues, cámara. Ya van tres veces. Qué buenos amigos. ¿Qué fue, hermano? Estos son amigos. No me gustaría ver, weón, el coaching, el enfrentamiento. Y con quién se casa, me gustaría ver eso. Pero creo que en estos 5 minutos, creo que no voy a ver eso. Y eso es lo que a veces me dio una impresión algo loca. Porque de la noche a la mañana se enamoraron. Bien lo que es en verdad. ¿Qué? Ah, ya. Ah. Ah, ya. Hoy pensé mal, chicos. Dije que... Vaya. Aguantar, hermana. Cásense. Pechugas. Pechugas. Estás comiendo, ¿no? Espérate. Espérate, siento que se va a apagar la pinche cámara. Siento que se va a apagar. Pues sí, se apagó. A ver, no se apagó, menos mal. Ay. Comprar la cena en mi casa. Madre, me pone melancólico. Se acabó esta hermosa serie, weón. Que eso sí, las risas no faltaron. Eso lo sabemos. Se acabó. Qué buenos momentos, ¿eh? No hay otra, no hay más. Algo más, una boda. En serio, no hay nada más. Nada más. Ay, se acabó. Se acabó Rezuki. Me parece muy raro que hayan hecho esta OVA final. Hubiendo podido haberlo acabado en el anime. Con 13. O como dice en el título, que no voy a mostrarlo, dice capítulo 13, 14, 15. Fueron divididos esos tres capítulos. ¿Podías mostrarlo? Al final, me hubiera gustado ver quién se casa, con quién se casaba Yoro. Pero creo que se va a casar con su médico. Creo, no lo sé. Me hablaron mucho de una albina. Yo recuerdo que en esas épocas unos amigos me dijeron: Yoro ama a una albina. Yo dije, una albina, ¿y eso quién es? Nunca supe.
Y pensé que iba a salir esa albina a conocerlo un poco más y no, ni nada. No he visto ni una puta albina en este capítulo. ¿Qué decir de esta serie? Si van a ir a ver mi reacción del primer capítulo, una de mis mejores reacciones que pude hacer en mi puta vida, weón. Donde era todo un loco. Sinceramente, me sorprendió mucho la banca, me mató de risa. Mírenlo, mírenlo, chicos, acá los dejo, mírenlo. Es una mate de risa, loco. Saki, adiós, Saki, te ve, Saki, te ve. Adiós. Me gustó mucho Oresuki. Aunque su final no me termina de agradar un poquito, pero me gustó. Me hubiera gustado ver un beso o algo para saber, pero bueno. Quiero llorar porque se va una serie. ¿Qué decir, chicos? No tengo palabras. Bonito. Me gustó mucho. Como dije, esa parte en la que Joss nos muestra las 98 o las 90, pero chicas, 98, no sé, 94, no sé cuántas hayan sido. Puta madre, casi me da un infarto, loco. Porque dije, no, ya fue, weón. Y lloro, me muestra otro, weón. No, me la jugó el hijo de puta, me la jugó. Bueno, chicos, hasta acá dejo el vídeo. Muchas gracias por haberme acompañado con esto. Y para las personas que se hayan suscrito por haber hecho las reacciones de Oresuki, muchas gracias, chicos. Acabamos una historia. Lo iba a hacer en Twitch, pero dije, no. Esto tengo que hacerlo en YouTube, sí o sí. Así que, chicos, muchas gracias por haberme acompañado. Adiós, Panji. Adiós, nuestra querida Panji. Lloro. Adiós. Me quito el sombrero ante ti. Adiós. Así que, sin nada más que decir, sí, chicos.